estás esperando? Hola, amiga. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien también, ya rato de no verte, extrañando. ¿Y no te arreglaste? No, lo normal, tú ya sabes. Ah, okay. No me gusta andar ahí. Bueno, ¿vamos entonces? ¿Vamos a tomarnos un café o un helado? Sí, yo habíamos quedado... No lo recuerdo tantas cosas que tengo que hacer. ¿Sabes? Vamos al café entonces. Okay. Ya vamos a ver qué pedimos, amiga. Sí, claro, pide lo que quieras. Va, está bien. Ay, hermano, se imagina. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Sí, bien también. Sí. Hola. 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 Mucho gusto. Dime. Ella es mi amiga. Eso. Vale. ¿Quieres que te pida algo? No. Llevo prisa, que recibí una llamada del trabajo. Ah, o sea que no te vas a quedar con nosotros. No, no tengo que ir. Bueno, qué lástima. Sí. Ajá. ¿Y dónde trabajas? Trabajo en una constructora. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, qué genial. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20. Ah. Bueno, si tienes prisa, amor, vete ya, porque recuerda que tu papá es bien estricto en eso. Bueno, pues, que te vaya bien, amor. Cuídate. Mira, ¿quién es él? Ah, él es mi novio. Ajá, sí. ¿En serio? ¿No me habías contado? Sí, no había tenido la oportunidad de presentártelo formalmente. Igual pensé que se iba a quedar a acompañarnos, pero veo que no. Uh-huh. Así es que, bueno, pidamos algo, tal vez. ¿Se te antoja algo? Tal vez ya dejas el celular, amiga, por favor. Ya está. Bueno, está bien. Amiga, préstame el baño. Sí, rápido. Quiero ver, le voy a quitar el número de su novio. Apúrate, amiga. Bueno, solo falta que diga que sí y listo. Sabía que diría que sí. Bueno. Pues sí, como te decía, debemos conocernos un poco más y pues ver qué pasa. Pues no, yo a ella la amo y no sería capaz de hacer de eso. Bueno, yo creo que desde el momento que empezamos a escribirnos es porque tú sientes algo por mí. Pero tú eres linda y todo, pero ella es aburrida, pero no soy capaz de hacerle eso, como te digo. No, o sea, eso no importa, ni siquiera se va a dar cuenta. Sí, pero no sé, deberíamos intentarlo y... Sí, una aventura nada más, o sea, nadie se dará cuenta, la pasaremos súper bien, ya que ella, tú sabes, es aburrida y no le gusta salir, no le gusta hacer nada y pues... Sí. Podemos disfrutar un momento juntos. Está bien, hay que intentarlo, pero como te digo, sin que ella se dé cuenta. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Qué te parece? ¿Si vamos por un helado? Ah, sí, vale, bueno. Está bien, vamos. Mira nada más lo que me acabo de encontrar por aquí.
qué vergüenza me da. Yo también, todo una mujer muerta, resultaste ser amiga. ¿Qué crees, amiga? Obvio, alguien como tú, al lado mío, súper aburrida, amargada, no quiere hacer nada, o sea, parece una señora, obviamente va a preferir a alguien como yo. Sí, sí, te entiendo. Así son los hombres, prefieren a las zorritas fáciles que a las personas como yo. Así es que tus palabras no me salen. Resultaste ser lo que eres, un cobarde, un poco hombre. Tú, una manadita, traicionera. Sí, claro, no sé si me gustó. No te da vergüenza. Meterte con... Bueno, ¿se le puede llamar amiga a eso? No, para nada. Meterte con la que era mi amiga. Pero es que tú eres aburrida. ¿Pero es que yo qué? ¿Yo qué? ¿Ah? Eres un cobarde, eso es lo que eres. ¿Y tú? A mí no me toque de qué. ¿Ah? Tú no me defiendes, tú no te metas. Vergüenza le debería de dar. Vete ya. Pena ajena me dan. Vete. Sí, tienes razón. No voy a seguir rebajándome con personas como ya, ustedes. Vete. Obvio, disculpa. Me han tirado cabezas.